Buenos días, señor. Terminada la cascada de gracia de toda la Navidad y Epifanía, comenzamos hoy el tiempo ordinario. No por ser ordinario es menos importante que lo extraordinario. La palabra de Dios nos va a seguir iluminando todos los días en la Eucaristía. Voy a leer algún comentario del libro Palabra y Vida de Carlos Martínez Oliveras, un padre que celebra aquí la Eucaristía los lunes y que ahora está en Cuba dando ejercicios a los sacerdotes. Vamos a pedir por él de una forma especial para que en esa tierra bendita de Cuba instruya, fortalezca, ayude a todos los sacerdotes. Dice así el comentario del padre Carlos en este primer día. Tiempo ordinario. Tiempo para pasar por la Galilea cotidiana con el Señor. Tiempo para volver a escuchar y refrescar la primera llamada. Esa llamada que compromete toda la vida. Esa llamada que se la juega en la fidelidad de cada día. Esa llamada que impulsa a construir el reino. Cuando Dios reina, la dignidad humana es protegida y defendida. Cuando Dios reina, la humanidad progresa en justicia y paz. El reino comienza y alcanzará su plenitud en la vida eterna. Manos a la obra. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén.
les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.